la dedicación, lo he dicho antes, no digo que sea un monocultivo en la vida, pero yo casi, y siempre digo, excepto trabajar en el despacho, pocas cosas más me puedo sentir orgulloso. Es decir, tengo una familia estupenda, sí, pero mi mujer tiene mucho más mérito que yo. O sea, hemos estado muy volcados en la dedicación. Yo creo que luego tenemos una buena capacidad. Yo he dicho, hay que tener capacidad. Yo creo que tenemos una buena capacidad. En este sentido, creo que hemos potenciado. ¿Estáis preparados? Sí, yo creo que sí. Que lo hemos potenciado, además, internamente, a nivel de exigencia. Técnicamente, yo creo que lo estamos funcionando bien. Creo que trabajamos en equipo, que no es fácil. Porque la gente trabaja en equipo supone que tú a uno le digas tú vas a ir a algún tipo de temas y que no vas a llevar a otros. Y esto no es fácil, porque a la gente le gusta a veces un poco verlo todo, sobre todo a la gente que llega, si sabe muy bien cuál es su objetivo profesional. Pero yo creo que esto lo hacemos bien, ¿eh? Y estamos trabajando en conjunto, no hay ningún problema para pasarte los temas, no hay ningún problema para hacerlos a la vez. No, hemos conseguido un poco, yo digo, hay muchos despachos, no los grandes, que tienen una filosofía mucho más integrada, pero hay muchos despachos que son un poco el concepto de habitaciones de hotel, que tú llegas a un sitio y un despacho, uno, pero no es una casa. Yo digo, esto es una casa. Aquí las puertas están abiertas, tú entras a un despacho, sales, un hotel, uno cierra con llave, y al lado duerme y pernota otro, pero no pernotan juntos. Claro. Aquí todos trabajamos juntos. Entonces hay muy, muy buena comunicación en esto, teniendo luego, claro, las áreas cada uno bastante definidas y con bastante, como diría yo, imagínate que te entra un tema muy bueno de un área que no es la tuya. No tiene ningún problema en la serie que lo esté llevando. Tenemos los mecanismos de ajuste internos para que esto esté premiado, reconocido, retribuido y que trabajen conjuntamente. ¿Cuántas veces te entra un asunto que tú eres el que tienes el contacto personal y humano, pero no tienes el conocimiento o la materia? Entonces, esto obliga a que trabajes conjuntamente, porque el que tiene la relación humana tiene que estar implicado y el que lo lleva es el que tiene que dirigirlo. Estas son las cosas que le diría antes, que a mí me dices, tú reto para esto, mejorar en todo esto, que esto funcione mejor. Que esto, este sería un objetivo siempre permanente.